Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso de bioestadística que imparto en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. En esta sesión vamos a terminar de trabajar la introducción que habíamos empezado de prueba. Entonces vamos a lo que estábamos haciendo y vamos a hablar un par de cosas sobre frecuencias y cuantiles y sobre medidas de asimetría que no habíamos revisado. Después vamos a acabar de ver el repasito o la introducción breve a prueba y en una siguiente sesión vamos a hacer una introducción a programación con Python para posteriormente poder empezar a jugar con pandas y análisis de datos, ¿no? Entonces vámonos rápidamente al pizarrón y continuamos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre frecuencias, nada más un par de cosas rápidas. Entonces, cuando mencionábamos, ¿no?, que las frecuencias pues miden la cantidad de veces que aparece una observación en la muestra relativo al tamaño de la muestra, ¿no? O simplemente podríamos considerarlo así como la cantidad de veces que aparece cierta observación, ¿no? Entonces, si tenemos el número de veces que aparece cierta observación. ¿No? Entonces, digamos que vamos a por notación, la frecuencia del XY va a ser F sub I, ¿no? Ahora podemos definir lo que se llaman frecuencias relativas. Que esta sí tiene que ver con el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa pues es la XY va a tener frecuencia FI sobre N, donde N es el tamaño de la muestra. Entonces, sobre todo cuando hablamos de variables que tienen alguna dinámica o explicación de demográfica, pues es importante que más bien tomemos en cuenta las frecuencias relativas, ¿no? Para hablar no de individuos, sino de proporciones dentro de lo que estamos considerando una buena muestra. Eso por un lado. Por otro lado, si estamos hablando de una segmentación de datos, pues sería importante tener claro si el fenómeno que estamos estudiando guarda las mismas proporciones con esa separación en clases que con todo la muestra completa, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia relativa. Y tenemos las frecuencias acumuladas. ¿No? Supongamos que tenemos un agrupamiento en clases de los datos. Vamos a llamarle CJ a las clases, a las distintas clases de los datos,
Y estos, podemos hacer una frecuencia que sea, acumulada, ¿no? Digamos, F gorro de J, pues va a ser la suma de las frecuencias desde que K vale 1 hasta la J, ¿no? O sea, es ir sumando todas las frecuencias de las clases conforme los vamos ordenando, ¿no? Entonces, en el caso de cuantiles puede ser interesante desglosar también las frecuencias acumuladas. Ok, ahora, en cuanto a cuantiles, es decir, ¿cómo hacemos esos agrupamientos de datos? Tenemos, vamos a decir que si tenemos n observaciones y una p en el 0, 1, bueno, positivo estricto, es un p cuantil del conjunto, entonces un p cuantil del conjunto de datos es un número c real tal que cumple dos propiedades: la cantidad de elementos que hay en el conjunto de las xis tales que xi es menor o igual que c sobre la cantidad de datos que tenemos es mayor o igual que p, y la cantidad de elementos que tiene las xis tales que xi es mayor o igual que c sobre n es mayor o igual que 1 menos p. Es decir, que sí podemos distinguir si dividimos en p bolsitas, podemos distinguir en qué bolsita vamos a meter cada uno de los datos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estemos haciendo las P's, tenemos diferentes tipos de cuantiles. Por ejemplo, para P igual a 0.25, 1/2 y 3/4 y 1, vamos a decirles a estos cuartiles. El último siempre es 1, ¿no? Si tenemos si dividimos el 0,1 en décimas, vamos a llamarles puras décimas, deciles. Si dividimos el 0,1 en centésimas, vamos a llamarles percentiles, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a hablar de unas medidas que no incluimos la otra vez, que son las medidas de asimetría, ¿no? En este caso vamos a hablar primero del coeficiente de asimetría. Que lo podemos calcular como SK igual a 1 sobre S cúbica. S es la varianza. 1 sobre N, la suma desde que I vale 1 hasta N, de XI menos X gorro
al cubo. Ahora, resulta que la normal, no, ese es con otra cosa. Lo que va a pasar es que si, bueno, ¿quién es esta S cúbica? Pues es 1 sobre n de la suma de las x y menos x barra cuadrada a la 3 medios, ¿no? Ahora, lo que va a pasar es que si SK es mayor que 0, entonces vamos a tener una cosa como de este estilo. Y si tenemos SK mayor que 0, vamos a tener una cosa que va así. Decir, esta está más cargada hacia la derecha, hacia la izquierda, y esta está más cargada hacia la derecha. Y si tuviéramos SK igual a 0, entonces es una normal o una pariente de la normal, ¿no? Está dispersa alrededor de la media, ¿no? La media aritmética. Ok. Si le llama, hay unas cantidades que les vamos a llamar momentos centrales. Que van a consistir en lo siguiente: que los vamos a calcular como 1 sobre n por la suma desde que i vale 1 hasta n de x i menos x promedio a la k. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que podemos reescribir esta medida de la asimetría en términos de los momentos, el de orden 3 y el de orden 2 a la 3 medios. Ok. Otra medida de asimetría es la kurtosis. Entonces, la kurtosis de unos datos X los vamos a escribir como S4, S a la 4, perdón, por 1 sobre n por la suma desde que i vale 1 hasta n de x i menos x barra a la cuarta, ¿no? Y igual el S4 pues es S cuadrada al cuadrado, que es 1 sobre n la suma de x i menos x barra cuadrada al cuadrado, ¿no? Sobre la cis. Entonces, esto de alguna manera nos dice cuál es la forma de la cola, de los datos. En este caso vamos a usar el momento de orden 4 sobre el cuadrado del momento de orden 2. Ahora, la kurtosis de la normal, centrada en el 0, K de la normal es 3. Entonces, una forma de ver qué tanto se desvía una distribución de la distribución normal es con lo que vamos a llamar
la K3, que en corto es medimos la curtosis de los datos y le quitamos la curtosis de la normal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos tres posibilidades. Si la K3 es positiva, vamos a decir que la curva que dibuja la densidad de los datos, la distribución de los datos, va a ser una leptocúrtica. Si la K3 es 0, vamos a llamarle mesocúrtica. Y si la K3 es menor que 0, vamos a llamarle platicúrtica. Entonces, en el caso de la leptocúrtica, pues vamos a tener un perfil como de este estilo. En el caso de la mesocúrtica, pues se parece más a la normal. Y en el caso de la platicúrtica, es uno que tiene las colas pues muy gordas, ¿no? Entonces, ese es el largas y gordas. Entonces, ese es lo que nos había faltado de revisar de la parte de descripción de datos. De la parte de prueba. Entonces ya vimos valles. Ahora vamos a hablar solo un poquito y someramente de variables aleatorias. Pues vamos a llamarle variable aleatoria a una función que va a tomar valores en el espacio muestral y va a arrojar un número real, ¿no? Y a estas funciones les vamos a asociar lo que se llama una densidad. Entonces, la densidad la podemos escribir como F minúscula X. Esta va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria, de la variable aleatoria X en el valor X, de que esta variable aleatoria sea igual a X o 0 en otro caso, ¿no? Esto es esto si X está en la muestra, X igual a X1, ¿no? Es alguna de las n observaciones, y 0 en cualquier otro caso, ¿no? También tenemos lo que se llama una función de distribución o una distribución. Y la distribución de la variable aleatoria X en un valor X es la proba de que esa variable aleatoria sea menor o igual que la variable X. Ahora, la probabilidad de que una variable pertenezca o tome un valor en un intervalo abierto, la podemos calcular como la integral desde A a B de la densidad en el valor X respecto de X. Entonces, lo que vamos a tener es que si la variable aleatoria es una función continua, entonces la densidad, la distribución
la podemos escribir como la, bueno, es la, por definición es la prueba de que x sea menor o igual que el valor x, y esta es la integral de menos infinito a infinito de f x u de u. Y la densidad de prueba, pues entonces vía el teorema fundamental del cálculo, pues es la derivada respecto de x de la función de distribución de la variable aleatoria x. Ok. Algunas propiedades que tiene la función de distribución es que cualquier distribución de una variable aleatoria está entre 0 y 1, acotada. Si x1 es menor o igual que x2, entonces la distribución en x1 va a ser menor o igual que la distribución en x2. También si están ordenados x1 y x2, la proba de que x tome valores entre x1 y x2 es igual a la distribución en x2 menos la distribución en x1, ¿no? Que es, digamos, otra forma de ver el teorema fundamental del cálculo. El límite cuando x tiende a infinito de la distribución de cualquier variable aleatoria tendría que ser exactamente 1, y el límite cuando tiende a menos infinito debe ser este 0, ¿no? Ok. También podemos hablar de lo que se llama la esperanza, ¿no? De encontrar el valor esperado de una variable aleatoria. Entonces, la esperanza de cierta variable aleatoria va a depender de si la variable es continua o discreta. Es la suma sobre los valores x de x por la densidad en esa x, en el caso discreto, y pues el análogo es la integral de, sobre todo r, que es de menos infinito a infinito, de x por la densidad respecto a x, ¿no? Es el caso continuo. Entonces, la esperanza también tiene sus propiedades. La esperanza de la función constante es la constante. Si tengo la constante por otra variable aleatoria, esto es C por la esperanza de la variable esta. Y abre sumas. Ok. Va a resultar, y si se fijan, eso es lo que estamos construyendo, que la esperanza lo que nos está midiendo, a ver si nos fijamos bien, es un promedio, ¿no?
Entonces, la media de, digamos, si tenemos un montón de experimentos aleatorios, los resultados de esos experimentos aleatorios los podemos interpretar como una variable aleatoria, los resultados de esos experimentos, ¿no? Y resulta que la esperanza se comporta como el promedio. Y entonces también podemos definir una varianza de el conjunto de resultados de nuestros experimentos aleatorios. En este caso vamos a llamarle var de x, y esta va a ser la esperanza de la variable aleatoria x menos la esperanza de la variable misma, esto al cuadrado. Entonces, la varianza de cualquier variable aleatoria es mayor o igual que cero, y se anula cuando la variable aleatoria es una constante. La variable aleatoria C por X es, así como antes, C cuadrada varianza de X. Y si se acuerdan, esto ya lo hicimos, ¿no? La varianza de X más C, ¿no? Pero lo hicimos con datos. Es la misma varianza de la X. Y así nos podemos seguir, ¿no? También esta no es, no va a ser lineal, por ejemplo, ¿no? Eso lo vimos con cuidado. Entonces, ya finalmente podemos definir también los momentos, ¿no? Entonces, los momentos centrales pues van a ser la esperanza de la X menos mu a la n. ¿Quién es esa mu? La mu es la esperanza. Y va a ser la media. Entonces, podemos, vía estos conceptos de prueba, reconstruir lo que habíamos hecho hace tiempo, de medidas de centralidad y demás, y de lo que acabamos de hacer de la kurtosis. Entonces, la media se va a llamar mu, y no es más que la esperanza de la variable aleatoria, ¿no? La moda son las x's tales que f de x es máxima. F sub x, ¿no? La mediana es la m tal que la proba de que la variable sea menor o igual que m sea mayor o igual que un medio. Y la prueba de que x sea mayor o igual que esa misma m sea mayor o igual que un medio, ¿no? Que me garantice esas dos cosas, esa es la mediana. La varianza, pues quedamos que es la sigma cuadrada es la esperanza de x menos mu al cuadrado, ¿no? La desviación estándar, que le vamos a llamar sigma, pues es esto a la 1 medio, ¿no? La desviación media es la esperanza de esto mismo, pero en valor absoluto, ¿no? X menos mu, valor absoluto. El coeficiente de variación es la sigma sobre mu. Y los momentos, vamos a llamarles mu k, pues son la esperanza, simplemente la xk, los momentos centrales,
perdón, esto vamos a llamarle primas, los momentos centrales, eso sí van a ser la esperanza de la X menos mu a la K. ¿Cómo medimos la asimetría en este caso? Pues con los momentos, ¿no? Es el M3 sobre sigma cúbica y la kurtosis pues va a ser el M4 sobre sigma a la cuarta. Y ahí está. Lo mismo que habíamos descrito, pero esta vez descrito como las propiedades de una serie de experimentos aleatorios. Entonces, lo que podemos hacer para simular una serie de datos es, dada una distribución de probabilidad o proponer una distribución de probabilidad que se aproxime a estos datos, y analizamos una y otra vez una serie de experimentos hechos con esa distribución, ¿no? Entonces, hacia ese es nuestro horizonte cercano. Entonces, necesitamos empezar a jugar con la computadora. Y entonces, en esa medida, pues vamos a en la medida que necesitamos ya hablar y jugar con la computadora, pues la próxima sesión la vamos a dedicar a hacer una introducción al uso de Python, en particular para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, le vamos a parar aquí y nos vemos en la siguiente sesión.